Hola, buenas aquí, Carre, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a los Summons, a por Merlin Loli. Vamos a cambiarnos el nombre, vamos a ponerlos Belialwin, que va a ser el nombre de Merlin. Y bueno, voy a explicar así un poquito la Merlin, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Belialwin. Vamos a ponernos este nombre ahí para invocar a esa Merlin, ¿no? Vamos a intentar sacarla con dupes. Vamos a ponernos también una Merlin por aquí. Sí, de representación, ¿no? Que imponga. Que imponga la Merlin. Muchas gracias, Froggy, por esa suscripción. Y bueno, vamos a tirarle 900 diamantes a por este nuevo festival. Que la verdad, el personaje está bastante bien. Falta aún testearlo. Yo ya lo he testeado por mi manera. Y la verdad es que pega unas hostias bastante interesantes. Pero es un personaje que trae una pasiva nueva al juego, que está bastante, bastante bien. Y decir que su banner es una basura. Lo siento, es una basura, ¿vale? Personajes de los pecados de Coinshop, que la mayoría de nosotros ya lo tenemos 6 de 6. Y si no lo tenéis 6 de 6, de aquí a cuando venga el banner estarán 6 de 6, por eso no preocuparse. El Meliodas Pocho, la Diane Pocha, el Van Pocho, el King es una de las unidades que primero os tenéis que maxear 6 de 6. El Gouder, de los primeros 6 de 6. Esta Merlin Pocha, Merlin Verde, que otra unidad que también se puede maxear 6 de 6. Otra Merlin, este Escanor, que ya sale hasta en los paquetes de pipas. Deathpierce Deldry. Vale. Escanor Rojo, que bueno. Matrona, que... Sariel, es el único de todo el banner que dices, wow, gracias por meter a este personaje aquí. El Arthur y... No tenemos ni a The One, ni a los Vayne. Ni The One, ni los Vayne. Los han quitado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora van a haber muchos personajes de festival. Entonces lo que van a hacer es ir rotándolos, ¿no? Al igual que pasan en los banners de, por ejemplo, el Dokkan Battle, ¿no? Que un banner tiene estos cinco Dokkans, el siguiente tiene estos cinco Dokkans totalmente diferente, pues lo mismo con esto, ¿no? Van a ir rotando y en este caso han salido los peores. Pero bueno, bien. Y el Denzel. Tienen rate up, pero tienen rate up de 0.25 y el resto 0.2. Así que da igual el rate up. Vamos a intentar sacarlo a los 301, a los 600 otro y a los 900 a elegir entre King Alitas y Merlin, ¿vale? King Alitas tocaba elegir el King Alitas, porque el primero salió Losbane, luego Losbane en el Idiosa en King y ahora aquí en Escanor fue el Idiosa. Otra vez, porque se repitieron por algún motivo. Y ahora pues faltaba el King, ¿no? En el siguiente banner, en principio, debería ser el Escanor. Así que, después de estos 2-3 minutazos de introducción, vamos ya a empezar a tirar estos preciosos multisummons a por esta Merlin. Primer skip. Ah, pues no. Bueno, casi. Primer skip. Bueno, primer multi tenemos una Merlin, así que esperemos que esto sea una señal. Una rica, riquísima señal. A ver si tenemos suerte, nos sacamos un Sariel por aquí. Nos sacamos ahí personajes interesantes. Ya digo, el resto de personajes... Es que, o sea, solo buscamos a Sariel o buscamos a Lidiosa o alguna cosa de estas. Vamos a ver, ramita... Y nada... Es Merlin y el verde, claro, claro. Es una señal divina. Pero divinísima. Vale, tenemos a Hawk. Tenemos animación de Losbane. Esta animación se queda. Full counter. Denzel, ¿qué hace en ese banner? Pues no tengo ni idea porque... ya lo, a Denzel, por cierto, está con Reita, pero es que ya lo han regalado dos veces. Una con los tickets al 80, 6 estrellas. Y otra en las misiones diarias de estas. En las misiones rollo que te regalan al Arthur y tal, pues te lo están regalando otra vez. Y encima lo meten en el banner. ¡Puro! ¡Cauta! Sí, es que el chiste de la animación exclusiva ya no funciona. Tenemos un SSR. Vamos a ver cuál es, con qué nos sorprende. A ver si tenemos una Merlin chiquita. ¡Ahí está! ¿Veis cómo era una señal la Merlin? Merlin chiquita se viene a casa en el multi número 4. En el multi número 4 se viene.
Animación de los Bane. La he visto ahí, ya le tengo el ojo pichado. De tantas veces que la he visto en la global, ¿no? Furukaunta. De tantas veces que he visto esta animación en la global, ya la identifico. Nada más cargar, digo. Ha tardado 0,002 segundos en cargar la animación. El Lost Bane. Pepo Club. ¿Qué hay en las coin shop? Pues supongo que estarán todos los festivales, eso sí. O sea, el Escanor de One estará en la coin shop. Los Bane truco. Vale, tenemos ahí otra Berlín, ¿no? ¡Pocha! Una matrona. La recompensa por la titela. No, no, no. Tenemos espada rota. Nos ha guiñado el ojo. Vamos a dejarlo un poquito más. A ver si hace un full counter. Efectivamente. Hay votación. ¿Habéis puesto votación? Hola, mira. Iniciar raid, hacer clic. ¿Dónde están las predicciones? No las tengo aquí en la izquierda. ¿Por qué no las tengo aquí en la izquierda? Vale, si 4 o menos o más de 5. Confiáis poco en mí, ¿eh? Mira, porque aquí hay otra Merlin. Confiáis poco. ¡Pocho! Prosigamos. No hemos llegado ni al primer asegurado. Vale. Ramita, Ugu, cerdo. Podemos tener una lidiosa aquí en este sumo. No hay Furukaunta. Vamos a skipearlo. Bueno, skip en rojo se skipea, ¿no? Otro dense, pero bueno. Pero bueno, no sé ni... O sea, sé lo que hace, pero quiero decir, no tiene ningún tipo de cabida en el... ni en el PvP, ni en el PvE. O sea, es escoria. A ver, tenemos espada de Lis. Vamos a ver qué tenemos. Aumenta el ratio de recuperación de los aliados. O sea, quiero decir, Furukaunta... Aumenta el ratio de recuperación de los aliados. Buenas tardes. El hermano chiquito del rey. Venga, danos un festival. Venga, un festival. Han querido hacer el feo, ¿no? Poniendo este Escanor en vez de al... En vez del Escanor de One, ¿no? Han querido hacer la gracia y dice, bueno, vamos a poner al Escanor rojo. De One, sí, de One porque es el único Escanor que hay, ¿no? En el banner. Tenemos espada de Lis, no tenemos nada por aquí y nada por allá. Vamos a ver, primer asegurado puede ser cualquier personaje, pero tienen Rate Up, Lost Festival y, obviamente, Denzel. Así que vamos a ver... Cada vez que sale Denzel, en mi cabeza resuena la frase. Podía haber sido cualquiera de los otros tres festival. Tened en cuenta eso. Puede ser cualquiera de los otros tres festival. ¡Venga, Merlín! ¡Merlín! Vamos a ver. Acción de la ramita. Con skip en rojo se skipea. ¡Pum! Nada. Tenemos espada de Lis. Tenemos ramita. Sí, la verdad es que los diamantes bajan rápido, pero bueno, aún no hemos llegado ni a la mitad. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Y tenemos espada de Lis con skip en rojo y Hawk.
Multi de la hora punta. Vamos a ver con qué nos sorprende. Con un fantástico multi vacío. Bueno, 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 nos ha guiñado, ¿eh? Nos ha guiñado, a lo mejor quiere decirnos algo, ¿no? Sí, que nos comemos una mierda. Eso quiere decir. Cuenta el asegurado, el de las 900 no. Estamos a la mitad. Solo tenemos una Merlin, lo que quiere decir que tenemos dos, porque aquí en Alita, pues bueno, no lo podemos pillar, depende cómo vaya el banner, por tenerlo, pero poco más. Vamos a ver, tenemos espada rota, Ugu. Vamos a ver si hace full counter. Y no, así que skip. Bueno, voy a ir llamando a la policía porque esto está pintando bastante mal. Voy a avisar a la policía para que vengan a detenerme. O si no me voy a cargar a alguien, ¿eh? Tilteado en el PvP, tilteado en esto. Por favor, ¿puedes salirme? Vale, gracias. Cuando acabes a la cama directamente ya. Eso es lo que voy a hacer. Instantáneo, ¿eh? Instantáneo. Voy a irme a... vamos. O sea, instantáneo. No. Estoy maldito. Hoy estoy maldito. Muy bien, segundo festival. Y está bien porque ahora no nos lo vamos a pillar con las 900, así que guay. Vamos a seguir tirando, queda ahí un poquito. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¿Con qué nos sorprende este banner? Espada de Lis, Ugu. Eso es porque, claro, ha dicho full counter. Eso no. Ha dicho, vaya, ha abierto el Grand Cross en el móvil. Quizás es que no está enfadado del todo. Vamos a darle así un poquito. Vamos a darle un poquito de mano, ¿no? Un poquito de manga ancha. Vamos a darle unos pocos SSRs. ¡Animación de Escanor! ¿Sabéis lo que significa? Efectivamente, que The One no está en el banner. Pero bueno, aparte de eso, dos SSRs. Dos festival, dos kingalitas. Hostia, está muy lejos, ¿eh? Danos uno, por favor. Una Merlin. Una Merlin. Es que como la saque 6 de 6, me vuelve a instalar el Grand Cross. En el PC. Muchas gracias, Juno, por ese pedazo de suscripción con Prime. Dadle ahí full amor, full corazones, full arigatos al Papu por haberse suscrito. Muchas, muchas gracias. Merlin. Hostia, es verdad que está esta basura aquí. Yo... ¿Y los japoneses no se quejan de estas cosas? ¿No se quejan de que los traten peor que a la Global? En cuanto a... No sé. En cuanto a la salida de los banners. No se quejan de estas cosas. De verdad. De esto no se quejan los japoneses. O sea, les da igual, ¿no? Les escupen en las manos y dicen... Buah, pues muchas gracias, Netmarble. Y gracias por ponernos personajes mediocres y... Que no sirven para nada. Puro counter. O sea, no lo entiendo. Coge el regalo del aniversario de Escanor. Madre mía. Me gustaría coger a Escanor. Que mientras mirando el móvil, porque claro, si toco el móvil salen cosas. Parece. Vale. Una Merlin. La matrona, tío. Pero ¿para qué quiero la matrona? Anda, fuera de aquí. ¡Dos matronas! Me cago en su muerto. Pero bueno.
Pero bueno, tres matronas, ¿no? ¡Dámela! ¡Cago en su puta! ¿Lo veis normal? ¿Lo veis normal? Yo no lo veo normal, ¿eh? Yo no veo normal esto. Pero para nada. Para nada. Muchas gracias, Catañol, por esa suscripción. No, 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 no me parece esto muy normal, ¿eh? No me parece normal esto. Ya llevamos dos festivals, pero me cago en la puta. No me parece... No me parece legit esto, ¿eh? No, no. No. Tres matronas es jackpot, ¿no? Tres matronas seguidas. Eso debería ser una votación. Esta es una predicción. Joder, deberíamos hacer un bingo, ¿no? Con las cosas. Yo estoy ahora mismo como mob, ¿no? Mob de Mob Psycho. Estoy ahora mismo igual que él. Estoy ya al 90%. 90%. Solo que a diferencia de Mob, no voy a explotar y voy a cargar algo, sino que me voy a cortar una oreja. Voy a ser Carrie Van Gogh a este paso. Espero que también se hagan un grupo con mi nombre, ¿no? La oreja de Carrie. Porque me cago en la puta. Y este banner... ¿Qué es esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Esto me ha trastocado todos los planes, porque si no saco dupe del de One en el festival actual, no lo voy a poder sacar hasta dentro de un montón de meses. Efectivamente. Quedan tres multis, hemos sacado dos festivals, no hemos sacado a Elidiosa. Está bastante, bastante, bastante mal. Seguimos sin sacar cosas, seguimos con multis vacías, esto no es disfrutable, esto ya es triste. Esto ya es triste, no, muy triste. Esto es muy triste. Pues nada, gente. Último multi. Merlín 2 de 6 en una rotación. Qué bueno. Era un banner que es una basura. Pues salen personajes que son una basura. No sé cuántos SSRs hemos sacado en total. No sé cuántos. Pero es que ha sido esto terrible. Pero terrible. Terrible esto. O sea, no. No tiene ningún sentido. Os lo digo de verdad. No tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. Bueno, ahí tenéis a Merlín. Merlín. Merlín ilegal. Merlín Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Merlín en el País de las Maravillas. Merlín. ¿Cómo se llama? Shoku no Senji. Creo que se llama así, ¿no? La de Tania de Evil. Merlín Merlín. Y Merlín. Merlín de Gryffindor. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿no? Está Merlín, Merlín ilegal, Merlín en el País de las Maravillas, Merlín Tania de Evil, Merlín Merlín y Merlín de Gryffindor. Está bien. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de Summons. La verdad, no ha sido muy disfrutable, la verdad, el tema de los Summons, pero bueno, ha sido como sé yo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Adiós.